Cruz, esa fue una canción del pasado, porque no recuerdo cómo se llama, pero hoy estaba tocando y de pronto, oh, esta canción, y del baúl de los recuerdos, si alguien se recuerda cómo se llama, pásemela. Pero está en el acorde de mi menor y comienza en la segunda cuerda. Estamos utilizando siempre nuestra técnica de la mano derecha del índice, el índice medio y el pulgar en el bajo siempre. El pulgar siempre está en el bajo. So, lo que hicimos aquí fue un mi menor. Aumentamos ese sol con el dedo 4. Y estoy haciendo el mi menor con el dedo 1 en la quinta y el dedo 2 en la cuarta. Un poquito extraño, pero se acomodan mejor los dedos así para no abrir tanto la mano. Lo pudiera hacer así y entonces se abre mucho la mano. Entonces hay que saber utilizar la mano para no causarle ningún trauma. Recuerde que su mano le va a servir para toda su vida. Entonces hay que acomodar los dedos de una forma de que no le perjudique. Y no importa cómo haga el acorde, no hay nada escrito en que lo debe hacer así o con estos dos dedos. No hay nada escrito en eso, con tal de que sea conveniente. Si es conveniente, está bien. Y si le preguntan, oye, que está mal hecho ese acorde, entonces usted le dice, ¿por qué? Y cuando le dicen que por qué, ah, porque se hace así de esta manera, entonces uno dice, bueno, yo lo hago así porque es más conveniente para mi mano y no tengo que estirar los dedos. Entonces, ahora mi acorde va a un si séptimo. Y ahora vamos a un mi menor y ahora va a ser el mi menor normal con el dedo 2 y 3. Ahora con la primera cuerda y voy a pasar a un quinto traste aquí y voy a pasar a un do con el dedo 4 en el octavo traste. Ahora voy a ir a un si séptimo, a un mi séptimo. Y para no cambiar más mi posición, voy a abrir la cuerda primera y voy a tocar esta nota de sol sostenido en la segunda cuerda. Así no tengo que estarme moviendo mucho la mano, ¿verdad? Entonces es una técnica muy bonita de poder cambiar la nota alta en una cuerda baja. Entonces se hace, ¿verdad? De esta manera. Estoy en mi séptimo con el dedo 4 en el séptimo traste para un si. Y luego voy a hacer, ¿verdad? Pero como estoy aquí, me sale más conveniente ese movimiento. Ahora voy a pasar a si séptimo nuevamente. Entonces pasé de la menor a un séptimo y ahora voy a ir a un mi menor. Ahora voy a pasar de un mi menor en el séptimo, en la séptima posición, a un fa sostenido menor en la segunda posición. Bueno, es un fa sostenido, un fa sostenido séptimo. Hacer el si en la segunda posición porque ahí me es más conveniente en vez de ir a esta posición aquí lo tengo ahí nomasito cerquita ahí nomasito me queda el bajo. Entonces los acordes se hacen dependiendo de las tres leyes que hay: dónde estás, dónde estabas y para dónde vas. Entonces así se posicionan los dedos. Bueno, estoy aquí. ¿Y a dónde estaba? Bueno, estaba aquí. Y ahora estoy aquí. Entonces, esto me permite saber para dónde voy. Entonces, como voy, entonces, en vez de ir aquí, me sale más inconveniente. Entonces, me quedo en este si mayor, en el segundo traste. Y ahora voy
voy en el acorde de mi mayor. Esta posición es un mi, pero voy a hacer una nota de do sostenido con el dedo 4. Y voy a hacer un ligado. Y voy a pasar a un fa sostenido menor. Ahora a un si séptimo. Y lo mismo voy a utilizar la cuerda abierta. Ahora voy a un la. Ahora pudiera hacer aquí. Pero no me permite, la posición de los dedos no me permite producir un sonido más bonito. Entonces lo voy a pasar al quinto traste y voy aquí. Y me queda ese acorde más tierno. Y me permite pasar de un mi a un mi con la melodía, ¿no? Entonces tengo aquí, estoy haciendo en la quinta cuerda y aquí estoy manteniendo mi la mayor, pero no estoy tocando la nota alta, que es la que me permite hacer el sonido un poquito más grave. Ahora voy a venir a re séptimo. Esto me permite pasar a una nota de si con el dedo 4. Y ahora me muevo a sol sostenido para irme a mi nuevamente. Si. Y ahora estoy en mi. Entonces estoy aquí. Hasta el noveno traste y vengo a mi mayor, y esto es un arpegio a sol séptimo, a sol sostenido, a si y a otro mi, y con la barra en el noveno traste. Ese es un mi. Es importante saber dónde están los acordes con lo que está tocando su canción. Si estoy tocando en mi, bueno, aquí tengo un mi séptimo, aquí tengo otro mi séptimo. Entonces, todos esos acordes llevan parte de la melodía que usted está buscando, entonces hay que saber cuál voy a seleccionar. Por ejemplo, si voy a tocar, ahí tiene la melodía en el mi menor, ahora tiene la melodía en si, la melodía en mi menor, ahora la melodía en la menor, la melodía en mi séptimo, en mi menor, la melodía en si séptimo, en mi menor, ahora la melodía en fa séptimo, fa sostenido séptimo, la melodía en si, ahora la melodía y el bajo en si, y hace un pasaje para mí. Ahora la melodía está en la. So, hay que llevar los acordes. La melodía está en fa sostenido. Fa sostenido. Aquí la melodía está en la, pero ahora lo vamos a pasar a un la. Entonces, amigos,
cada vez que esté tocando una canción y le está buscando cómo meterle melodía, bajo, acompañamiento, que vaya todo como una orquesta, entonces hay que saber en qué acorde va. Si usted va en el acorde de mi, busque un mi que lleve la melodía. Por ejemplo, aquí va ese mi que lleve esa melodía, va ese mi que lleve esa melodía, otro mi que lleva la melodía, otro mi que lleva la melodía. Entonces, toda esa parte que lleva la melodía también lleva el resto de la escala. Todos los acordes, es como dibujar el acorde. Aquí estoy dibujando el acorde de mi. Y lo puedo comenzar de aquí. Es como dibujar el acorde, pero con los dedos de la mano derecha y la mano izquierda va buscando la melodía. Amigos, si les gusta mi contenido, bueno, suscríbase, envíeme un mensajito, comparta mi video. Acuérdense que compartir es ayudar al canal de la gente que le está ayudando. Y si se beneficia de mis tutoriales, solicite alguno y mándeme una colaboracioncita por ahí también. Acuérdense que los músicos vivimos de las propinas. Gracias, amigos.